Manuel Gutiérrez Nájera, escritor y periodista mexicano, nació y vivió en la Ciudad de México como observador cronista. También es ampliamente conocido por uno de sus seudónimos, el Duque Job. Precursor del modernismo en México, perteneció a una familia de clase media, escritor y periodista toda su vida. Inició su carrera a los 13 años. Escribió poesía, impresiones de teatro, crítica literaria y social, notas de viaje y relatos breves para niños, que después se compilaron en dos libros, Cuentos Frágiles en 1883 y Cuentos de Color de Humo. En 1894 fue uno de los fundadores de la Revista Azul, órgano de difusión del modernismo en México. Gran parte de su obra apareció en diversos periódicos mexicanos bajo multitud de seudónimos: El Cura de Jalatlalco, El Duque Job, Puck, Juniors, Recamier, Mr. Cancán, Nemo, Omega. Se escudaba en esta diversidad para publicar distintas versiones de un mismo trabajo, cambiando la firma y jugando a adaptar el estilo del texto a cada seudónimo. Escribió poesía romántica y amorosa. Gustó del afrancesado y de lo clásico, como era habitual en los intelectuales mexicanos y la alta sociedad de su tiempo. Nunca salió de México y en pocas ocasiones de su ciudad natal. Pero sus influencias son europeas, como Musset, Gautier, Baudelaire, Flaubert, Leopardi. Siempre anheló unir el espíritu francés y las formas españolas. Su madre, ferviente católica empeñada en que su hijo fuera sacerdote, le impuso la lectura de los místicos españoles del siglo de oro y la formación en el seminario, influencia que se vio compensada por la fuerte corriente positivista de la sociedad de la época que pugnaba en el sentido contrario. Gutiérrez Nájera abandonó el seminario a los pocos años y cambió a San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Fray Luis de León, que no obstante siempre influirían en su obra, por los autores franceses del siglo y por la práctica cotidiana de la literatura en periódicos locales como El Federalista, La Libertad, El Cronista Mexicano o El Universal. En 1894 fundó con Carlos Díaz Dufo la Revista Azul, publicación que lideró el modernismo mexicano durante dos años. A Manuel Gutiérrez Nájera se le define como especie de sonrisa del alma, por la gracia sutil de su estilo, elegante, delicado y con ternura de sentimientos. En el fondo fue siempre poeta romántico. Entre sus obras poéticas más importantes se encuentran La Duquesa Job, Hamlet de Ofelia, Odas Breves, La Serenata de Schubert y el afamado Non Omnis Moriar, No Moriré del Todo. Para entonces. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo. Donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el tumbo majestuoso de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona.